La humareda se divisaba desde el centro de la ciudad. Cerca del mediodía, una llamada alertó al cuerpo de bomberos. Un flagelo iniciaba en el sector de La Portada, cercano al Mirador del Arcángel. 10-4 que teníamos por el sector de la Quebrada Seca, lo cual terminamos el trabajo allá. Inmediatamente escuchamos de que había un 10-4 por aquí, este era el lugar de San Miguel Arcángel. Nos dirigimos inmediatamente que terminamos allá el trabajo. Eso por lo que comienza el ruido en el viento, que comienza a hacer el ruido, la gente comenzó a salir y comenzamos a ver la gran humareda y el incendio, el fuego muy alto. Mientras el cuerpo de bomberos llegue al lugar del flagelo, fueron los vecinos quienes trataron de mitigar las llamas. En 45 minutos se consumieron los terrenos. No se registraron heridos ni pérdidas materiales. La mayoría de la parte pagamos los moradores de aquí, porque llamamos a los bomberos, sí se demoraron un poco en llegar. Entonces nosotros que tuvimos que coger baldes, cargar en baldes de agua, subimos un motor que tenemos con ramas, hay que tratar de a controlar un poco el incendio. Según el informe del cuerpo de bomberos, la extensión afectada llegaría a 3 hectáreas. Los terrenos son de propiedad de la familia Valenzuela, habitantes del sector de La Portada. La extensión aproximadamente está unas 2 a 3 hectáreas. Y estas 3 hectáreas son sembradas árboles que estaban haciendo el proyecto de la tesis de unos 2 muchachos ingenieros. Los muchachos es apellido Valenzuela. La posible causa del flagelo se debe a la quema de basura en el sector. Con el viento se propagaron las llamas afectando los predios. Razón, dicen que el fuego nació pues de la vecindad. Seguramente estuvieron quemando basura a la vecindad y lo cual pues se propagó el incendio a razón de eso. En el espacio Guido Valenzuela trabajó las tierras para un proyecto académico. Hoy siente molestia e indignación, pues el flagelo pudo ser provocado. La verdad me siento muy y a la vez muy con mucha pena, ya que fue un sacrificio muy grande de querer recuperar estos sitios, ya que con el incendio se consumió la mitad de la tesis, en la cual iban a hacer un seguimiento. Por ello ha llamado a la comunidad para evitar quemas forestales, especialmente en temporada de verano. Es un lugar turístico aquí de Aguarcocha y con el viento esto se provocó más el incendio. La recomendación sería cuidar el medio ambiente, no tratar de hacer fogatas, al menos en este tipo de temporadas o en vientos. No, hacer fuegos de pasado de la mañana. Si quieren hacer fuegos, pues hagan de 7 de la mañana a 10 de la mañana, pero siempre y cuando hagan controlado, una área segura. Con imágenes de Diego Martínez en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.